Hola a todos, este vídeo es el segundo que dedico a la conserva de Fonoll Marí, un tipo de conservas que se realiza en Baleares, en concreto en Mallorca y en Menorca. En Ibiza y Formentera no os lo puedo asegurar, supongo que sí, pero bueno, hasta ahí ya no tengo datos. Mallorca y Menorca os puedo asegurar que sí. Nada, la conserva de Fonoll Marí. El Fonoll Marí es una serie de plantas, de ramas, que crecen al borde del mar, en los acantilados, en las rocas, ya digo, junto al mar, y las mismas, una vez recolectadas, les realizamos un proceso de envinagrado y pasado un mes aproximadamente se pueden consumir. La conserva nos dura, a partir de un mes la podemos consumir, ya he dicho, nos dura un año, año y medio. A partir del año y medio, pues la misma empieza a oscurecer la rama, todavía se podría consumir una serie de meses más. Pero bueno, ya una vez que oscurece, ya no es muy aconsejable. Lo dicho, la podemos conservar en vinagre y nos dura un año aproximadamente. Para realizar la conserva, ¿qué necesitamos? Pues la recolección que hayamos hecho de Fonoll Marí, de las ramas, vinagre, un poco de sal, unos botes para poder introducir las conservas, agua para poder cocer los botes a fin de esterilizarlos lo máximo posible, los coceremos unos 10 minutos, y un barreño de agua, o sea, una pica de fregar, para poder lavar el Fonoll Marí. El procedimiento sería el siguiente: las ramas que hemos recolectado las lavaríamos para retirarle todas las ramas pequeñas, excesivamente pequeñas que pueda haber, todos los tallos que puedan ser demasiado gruesos, que en el momento de hacer la conserva no van a resultar adecuadamente. Algunas otras ramas que, a pesar de ser Fonoll Marí, pues ya no están de un color adecuado. Tal como he dicho, los tallos gruesos, que esto no cogerá sabor y a la hora de consumirlo, pues está mucho más duro. Y alguna otra porquería o rama que se nos haya podido colar que no sea puramente Fonoll Marí. Pues sencillamente le damos un proceso de lavado. Este método que yo utilizo no es ni el mejor ni el peor, ya que seguro que habrá gente que lo hará de una manera mejor a la mía, pero bueno, ya digo, es un método más. Es un método sencillamente de lavar las ramas, cocer los botes, introducir 3/4 de vinagre en el bote, colocamos las ramas, el resto lo rellenamos de agua, le echamos un poquito de sal y la conserva estará realizada. Pues voy a ir lavando las ramas, realizo el seleccionado de las mismas, iré seleccionando, ya digo, todas las ramas. Por ejemplo, esta tiene un color mucho más claro, la voy a desechar. Esta inicialmente sería buena, por lo tanto, todas las ramas que damos por buenas, una vez lavadas, las pasamos por una zona donde las mismas se puedan secar ligeramente. Recortamos, tal como os comentaba, todos los tallos que pueden ser un poco largos, las ramas muy cortas ya las tiramos directamente, y sencillamente es esto, ir quitando todos los tallos que puedan ser excesivamente largos, que luego no nos van a coger el sabor adecuado, las ramas que veamos que ya son excesivamente rígidas, si se pueden salvar bien, si no, le quitamos los tallos. Esta, por ejemplo, sería una rama ya ligeramente envejecida, pero tiene una forma ideal para poder realizar la conserva. Por lo tanto, la vamos a ir manteniendo. Pues sencillamente es esto, ir quitando poco a poco todos los desechos que puedan venir con la cosecha, dejar las ramas limpias y procederemos a rellenar los botes una vez que estén cocidos. Y mientras vamos haciendo la limpieza, lo que hacemos es poner una olla de agua a cocer y en el momento que la misma cueza iremos introduciendo los botes, tanto las tapas como los botes, los vamos introduciendo en la olla a fin de que los mismos cuezan y cualquier resto de, bueno, pequeña porquería que le pueda quedar, contaminante y demás, pues quede eliminado y queden los botes lo más esterilizados posible a fin de que no nos contamine
la conserva que introducimos en el interior. Básicamente es el mismo proceso que utilizaríamos para cualquier otro tipo de conserva. Por ejemplo, tomates, pimientos, cualquier otro tipo de conserva que se utilice. Pues nada, voy a ir haciendo y ahora veremos cómo sería el siguiente proceso. Una vez que los botes ya han cocido unos 10 minutos, hemos apagado el fuego, procedemos a vaciar los mismos y los dejamos enfriar, tanto los botes como las tapas, para proceder al rellenado de los mismos. Sacaremos y mientras seguimos limpiando todavía el resto de cosecha, podemos preparar otros dos botes que vayan cociendo. Preparamos los siguientes, tapas también, y seguimos limpiando la cosecha que hemos realizado para proceder al rellenado de los botes. Ahora, pasados unos minutos, en cuanto el bote esté frío, rellenaremos 3 cuartos de nivel con vinagre, echaremos una cucharada de sal aproximadamente, removemos, y en el momento que la sal esté disuelta y el bote esté frío, rellenaremos el mismo con las ramas, y una vez que esté hasta el nivel prácticamente superior, rellenemos lo que quede con agua y con sal. La idea es que el bote quede lo más compactado posible, a fin de que la conserva se realice lo mejor que podamos, o al menos que aprovechemos el máximo de los botes. Este, por ejemplo, es de una primera cosecha que hice. No compacté las ramas porque no tenía suficientes, y las mismas dentro del bote han quedado sueltas, como veis. Lo suyo es que queden compactadas, que si movemos el bote, el movimiento que tengan sea mínimo. Ahora lo veremos cómo lo haríamos. Ahora que ya tenemos gran parte de la cosecha limpia, a punto para envasar, procederemos a aplicar el vinagre. Llenamos, tal como os he dicho, 3 cuartos de bote de vinagre. Y el resto lo dejaremos para que rellene con parte de las hojas, nos va a subir parte del nivel, y lo que falte lo rellenaremos de agua y un poquito más de vinagre. Echamos una cucharada de las de café, más o menos media cucharada de sal, disolvemos la sal, el tema de la sal ya es a cuestión de cada uno. Si te gusta que la producción salga un poco más salada, pues sencillamente hay que añadirle un poco más de sal. Yo personalmente le añado solamente una cantidad pequeña de sal por el tema de que ayude en la conservación del producto, pero no porque aumente excesivamente el sabor a sal que cogerían las ramas. Y ya sencillamente vamos seleccionando una serie de ramas, las vamos introduciendo en el bote y poco a poco vamos compactando las mismas a fin de que quede lo más tupido posible el bote. Lo vamos colocando poco a poco. Vamos añadiendo. Y intentaremos que las ramas que queden en la parte superior sean de mayor tamaño, o sea, ramas enteras, a fin de que las mismas no se muevan y acaben asomando por la parte superior. La idea es de que queden tupidas, prensadas contra los laterales, y las mismas no se muevan, a ser posible. De esta manera, si las mismas no están tocando el vinagre, no se pudrirán, sino que todas estarán en contacto con el vinagre y la conserva
se realizará mejor. Como veis, vamos colocando las romas a fin de que queden tupidas, quede compactado el bote. Y lo dicho, en la parte superior intentamos seleccionar ramas de mayor tamaño para que realicen la presión del resto de ramas hacia la parte inferior. Ahí ya prácticamente lo tendríamos. El bote ya está bastante denso. Pues ya solamente nos falta rellenar con agua. Y con vinagre lo que nos falte del bote. Para rellenar con agua podemos utilizar agua del grifo, pero bueno, yo personalmente no la he utilizado ninguna vez, por lo tanto no os puedo decir si peligra la cosecha o no peligra. Yo prefiero utilizar agua mineral, que sabemos que es un agua tratada y no lleva ningún tipo de contaminante inicialmente. Hemos rellenado prácticamente con agua, a falta de medio centímetro, y le echamos un poquito de sal en la parte superior y acabamos de rellenar con vinagre lo que nos quede del bote. Ya está a punto para tapar. No tocaremos con los dedos la parte interior del bote, ya que la misma está cocida, por lo tanto está higienizada. Y ahora ya colocamos la tapa al mismo. Le pondremos la fecha. Lo cerramos, que quede completamente cerrado, que no haya peligro de que le entre aire. Y ya estaría listo. Ya solamente faltaría colocarle la fecha y dejarle el tiempo de curación, que inicialmente es de un mes. A partir de un mes lo podemos consumir. Una vez ya finalizado el proceso de envasado, ya solamente nos falta colocarle unas pegatinas, un trozo de cinta aislante pintada con la fecha en la que lo hemos elaborado. De esta manera tendremos seguridad de a partir de qué momento podemos empezar a consumir nuestro Fonoll Marí. Acabaré de colocar las etiquetas y ya estará listo. Lo dicho, una vez envasado el mismo, tenemos que esperar un mes para que el producto adquiera un color diferente al que tiene actualmente. Como veis, el verde más vivo, este verde es más oscuro. Este ya lleva prácticamente un mes envasado. Por lo tanto, el color es diferente. Pasados dos o tres días veréis que el color va cambiando. Una vez los tengáis listos, los colocáis en algún armario. Mejor que no les dé, bueno, por supuesto que no les dé la luz solar, pero mejor si están metidos en un armario, que les dé la mínima luz posible. Y nada, a dejarlos madurar, a dejarlos curar con el vinagre y la sal que llevan. Y a partir de un mes los podemos consumir. Más o menos, como ya os he comentado antes, hasta el año aproximadamente de haberlos envasado, o incluso un poco más, en el momento que veáis que las hojas, en lugar del color verde oscuro, empiezan a ennegrecer, a tomar un color oscuro, verdoso tirando a marrón muy oscuro, en ese momento, pues, mejor ya que no lo consumáis. Todavía se podían comer, pero bueno, el sabor ya tiende a cambiar y mejor que no se consuman. Pues nada, espero que esta conserva mallorquina, menorquina, os haya gustado, que os sirva de utilidad, que os sirva de idea. Y en otros lugares que podáis encontrar o porque tengáis también Fonoll Marí, que sepáis que se puede conservar el mismo de esta manera para poderlo utilizar, por ejemplo, en ensaladas. Nosotros lo utilizamos en pan boli como complemento de otros platos que utilicemos. Principalmente se utiliza en ensaladas y pan boli, el pan con tomate, pan tumaca, que hacemos aquí en Baleares. Pan tumaca es en catalán, no altos de in... Pan body. Pues lo dit, salutacions a tots, saludos, que sigáis mirando los vídeos, repara tú mismo.